días, mi gente. Alguien está ahí. Está armando hoy. Oye, sí. Hi, it's Marilee from the future. And Ryan. Today is my birthday. It was your birthday. It was my birthday. Okay. Anyways. Lo voy a hacer de nuevo. Le vamos a estar explicando a ustedes lo que está pasando, todas las veces que traté de sorprender a Brian y me arruinó la sorpresa, básicamente. Van a ver los errores que yo cometí, basically. No son errores. Fueron errores. No. La noche anterior, I booked varias actividades que se podían hacer last minute. Because yo estaba súper indecisa en qué hacer para el cumpleaños de este señorito. Was our first birthday celebration together, oficialmente, yeah, as a married couple. Es que había mi cumpleaños. No me quiere dar ningunos detalles de a dónde me lleva. Estoy raptado en este momento. Me toca fluir y meterle a lo que venga, no sé, no sé. Estoy aquí, ¿sabes? Medio dormido todavía, tratando de despertar. Bueno, son las 8:30 y pico. Sí. De la mañana, estoy emocionado, ¿verdad? Lo estoy. Estoy tratando de descifrar para dónde rayos. Con la ropa que yo le es que me lleva. Que no entiendo nada. Pero no importa. Nos toca obedecer y dejarte llevar. Porque si tú te dejas llevar, la marea más adelante te va a soltar. Ok. ¿Me entiendes? Así que, no sé si lo mencioné en mi cumpleaños número 27. No lo mencioné. Yeah, I'm so excited. Ni tan siquiera el GPS dice para dónde voy. Yeah. Porque lo tienen mío. ¿Entiendes? Well, I mean, you can know, pero cuando estemos cerca, obviously, I'm like, you can't. Yeah. It's gonna know. No gonna me digas you. Nada. Por eso. ¿A dónde iremos? No sé para dónde vamos. Sí, mijo, sí. Sí, sí. Estoy adivinando. Vamos para 66, será esto, ay, por allí. Nadie me puede engañar. Ajá. Aquí yo cometí el error. Yo tenía que haberle cerrado los ojos desde que nos montamos en ese freaking carro. Oh, sí. Stupid, but didn't cover his eyes from the beginning. No, no, no. He was beautiful, but not stupid. Vamos para el yunque. Es Río Grande. Río Grande. Oh my god. Oh my god. ¿Sabe que lo? No, es que. ¿Sabe que lo descifré? Aunque tú lo saques o no lo saques, me voy a quedar nuestro, pero en verdad no lo sacas. Sabes que lo saqué. No, ¿por qué estás agitada? Yo no estoy agitada. I'm trying to keep a normal face. My job is to drive you. Excuse me, Major. Deny. Adivination. Where are you going? We are going. Adivination. Okay, I just parked. And Brian has his eyes closed. I need him to come in here like that. Why not? Get out of here. Thank you, Major. No seas estúpido. Oh wow. Did you know you already knew? Sí. Pero ya tú no sabes lo que ahorita. Cuando me dijiste, ah, cierra los ojos y pasamos el de esto. En lo siguiente que era válido. Y antes tuve que tener que hacer los ojos cerrados. Por eso te dije Lee. Y ahí no. Estamos en. Yo tenía que vendarme los ojos desde salir de la casa. Eso es lo que tenía que hacer. ¿Qué sabía yo que te iba a empezar a maquinear? I'm really excited. Because you've never done that, right? No. No? I wanted to do. Which one? Oh, no, Ford truck? No. Never. Yeah. Never, ever. This, never. We can do this too if you want. I wanted to do esta. Tú puedes montar en la playa. Normally, I drive. But I wanted you to drive. Yeah, because I already did this. Let's today's go. Your birthday, so. La misión real. Meto el toque. Se la perdieron.
voy a comenzar a tratar de amarrar el pelo. Solamente pude amarrar una cuarta parte de él. La rencilla y no me servía. Tengo el casco que es 1X. ¿Okay? Do you just have a big head or do you have a lot of hair? Estoy perfecto, estoy emocionado. ¿Sí? Estamos duros aquí, estamos duros. Montaña, somos los que dominamos, gobernamos toda esta hacienda. ¿Quién era esto? So we took a couple of pictures on our first stop, and I wasn't able to film the rest of the tour because I wasn't able to hold on with one hand and film with the other with Brian going super fast. Also, there was a lot of splashing and mud and water, so. Yo sea grande, yo voy a ser corredor profesional de go-karts, ¿ok? Y aquí está la mejor prueba, aquí. Hoy yo voy a demostrar que yo voy a hacer 0.5 segundos en ese cuarto de día que tú ves ahí. O sea, es una pista profesional. Another moment I couldn't film because I was too busy trying to win and operate a car. Don't text and drive, guys. Yeah? Yeah. Me vieron. Número uno. No. Número siete. Número uno. I let you win. Dos números por peso. Ah, eso fue lo que pasó. Todo el tiempo uno pensando que está en control de esos carritos. No, no lo estás. Y nunca estás control de esos carritos. We then drove down all the way to Naguabo for some lunch, so that Brian could try something that he'd never tried before. Bueno, aquí traje a mi esposito a probar un pescado fresco, recién pescado de esta mañana. Literal, no estoy bromeando. Oye. Of course, the Malecón is so beautiful, so we ended up staying here, admiring the view for a little bit, feeling the breeze, watching these fishermen do what they do. And one of them even let Brian hold the fishing line, which we thought it was so funny. He didn't get anything, but you know. So for the next surprise, we went down to Condado for glow-in-the-dark kayaking. Basically, the bottom of your kayak is clear and you have an LED light so that you can see the marine life under the water. Como una experiencia. Glow in the dark. Yeah. Ese título me quedó brutal. We have the view of Condado. Casi la pegué. Casi. Pero... Oh. But there's still two more surprises. Oh my god, Brian, what a mess. Uga. Yet again, another experience that it's better for you to be there than to watch a video on it. Our phones were locked away, so we couldn't really show you much. But here are some cute little pictures that they snapped of us. En la penúltima etapa, y ella tiene un culillo que yo ni tan siquiera la entiendo. Está como una pulga. Okay. I don't know why, but okay. Por poco me mata en la avenida porque venía como 100 millas por hora esquivando todos los carros por un paquete. Pero nada, vamos a ver qué. Yo te lo esperaba.
Ya. No. Toda esta gente en un baño. En un baño. Ya, sí, qué duro. Todos mis panas en un baño. Eso es amor. Honestly think this was my favorite part of the night, just watching Brian's face. This is pretty much where we left off the night. I hope you guys enjoyed this compilation of clips we took on Brian's birthday. Thank you so much for watching, and of course we will be back with more.